GMN le presenta las 5 notas más relevantes del día. Casi degollado, un motociclista en accidente. Un joven resultó gravemente lesionado luego de ser embestido por una imprudente conductora que no respetó un señalamiento de alto sobre la prolongación República. Sergio Heriberto Flores, de 22 años, viajaba en vía libre en su motocicleta cuando Wendy Carolina Campos, de 21, que manejaba una camioneta, no cedió el derecho de vía y al querer cruzar en el fraccionamiento Los Olivos, provocó impactar al joven motociclista. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Sergio Heriberto al Hospital General de Zona número 11 del IMSS con fractura en la pierna derecha, brazo del mismo lado y una lesión en el cuello que le hizo perder mucha sangre. Ministeriales provocan choque. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal provocaron un aparatoso accidente vial sobre el libramiento Fausto Z. Martínez la tarde de este viernes a la altura de la empresa Little Fuse, donde testigos aseguran que la patrulla ministerial no cedió el derecho de vía. La policía impactó un automóvil que transitaba en vía libre, dejando cuantiosos daños materiales, así como varias personas que resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja. Cabe señalar que la patrulla de la Agencia de Investigación Criminal no traía las torretas ni las sirenas encendidas, por lo que se puede descartar que se dirigían a algún reporte. La Policía Municipal Preventiva tomó conocimiento de los hechos, pero se negó rotundamente a proporcionar información de los involucrados. Cortará cimas el agua en Piedras Negras. La madrugada de este domingo, 23 de junio, poco antes de las 0 horas, Cimas suspenderá el servicio de agua potable en todos los sectores de Piedras Negras debido a la interconexión de la planta potabilizadora número 3, para lo que necesitarán deshabilitar la corriente eléctrica en las plantas 1 y 2, que son las que abastecen al municipio en su totalidad. El gerente de la paramunicipal, Teodoro Rodríguez, explicó que las maniobras darán inicio a la medianoche del sábado para domingo y finalizarán alrededor de las 4 de la madrugada. Calculan que será en un lapso de 2 horas el tiempo en el que faltará el vital líquido, ya que estarán a la disposición todas las reservas acumuladas en los tanques elevados de la ciudad. A la baja inscripciones en kinder por migrantes. Debido a la problemática migratoria por la que atraviesa la ciudad, las inscripciones al Jardín de Niños Severino Calderón ha disminuido drásticamente ante la desconfianza de los padres de familia, ya que a un lado de la institución se encuentra la Casa del Migrante. Y es que desde inicios del año, el refugio se encuentra saturado por la llegada diariamente en solitario o hasta en grandes grupos de indocumentados. Esto ha mermado la tranquilidad tanto de los vecinos como de los padres de familia del plantel educativo. Blanca Rosa del Campo, jefa del sector de Jardín de Niños Federalizados, detalló que durante el ciclo escolar que recientemente concluyó, algunos niños fueron cambiados de kinder por esta misma situación. Señaló que esperarán a que reinicien las clases para tener una cifra concreta de niños que iniciarán cursos y compararla con la de los años anteriores. Cabe mencionar que este centro educativo infantil es uno de los más antiguos de la ciudad y con mayor prestigio. Se suicida una joven más en la región carbonífera. Con tan solo 18 años de edad, una jovencita se suicidó en el interior de su vivienda, luego de sostener una fuerte discusión con su madre por negarle un permiso para salir a divertirse. Los hechos se registraron en el interior de un domicilio de la calle José Flores González, en la zona centro de la ciudad de Musquis, informó Seguridad Pública. Una persona cercana a la familia encontró colgada en una de las habitaciones a la jovencita Dara Lilia Rodríguez, quien ya no contaba con signos vitales a pesar de los esfuerzos por reanimarla. De acuerdo a sus familiares, la joven, a punto de egresar del Cebetis 20 de Sabinas, se encerró desde una noche antes en su habitación, cuando le impidieron un permiso y tomó la fatal decisión. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.